Hola, hola, hola. Good night, guys. ¿Cómo les va? Ajá. Good night. Good ¿Cómo evening, están, teacher. chicos? Good Good evening, evening. teacher. It's been a pleasure. ¿Qué estoy, ve? Ah. ¿Cómo les ha ido este día? Was it good? ¿Sí? ¿Les fue bien? Bye, teacher. Thank you. Fine. And you? Very good. Ah, good. Much better about my back. Mejor de mi espalda. Ay, qué bueno. Oh, yes, it is. Hoy fui a hacerme un masaje. Ay, Buenísimo. qué bueno. Lo necesitaba con Relajante. urgencia, yeah. Oye, sí, ¿eh? Relaxing. Relax, relax. Definitivamente, sí. Hasta me siento brand new, nueva. Ay, qué bueno. Oh, yeah, porque sí que se necesita, ¿eh? De vez en cuando. Creo que voy a ahorrar un cachito y por lo menos una vez al mes me voy a hacer uno. Buena decisión. Yeah, sí, es más que, ¿sabes lo que pasa? Que mi trabajo es muy estresante y yo paso mucho tiempo sentada. Entonces necesito realmente relajarme un poquito. Sí. ¿Verdad? Yeah, Sí. but I'm so happy to be here with you guys. Me encanta estar con ustedes. Híjole, hoy tenemos doble chico, ve. Está, oh, Laurita, vela. Ahí está Laurita, ¿eh? Chica. Laurita, I miss your star's blanket. ¿Sí? Me hace falta la mantita. Ya la va a ir a traer. Tenemos a Bridget. Bridget, estás comiendo, qué rico. No, es Candy. Es a candy. Oh, qué rico. But it's good, ¿verdad que hoy ya es tiempo de, hablando de, ayer estábamos hablando de food, ¿verdad? ¿Se recuerdan? ¿Verdad que hoy es tiempo de ya de las, ¿cómo es que se llaman esas? Unas semillas verdes que se comen con limón y sal. Do you remember that, Fátima, blanquita, pero Pa no? paternas, That one, paternas. sí. ¿Verdad que sí ya es hora de paternas? ¿Ya? Yeah. Mira, with some salt. And lemon, right? And chili. Oh, yeah. That was amazing. Hey. Hi, Fatima. Good night. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. We have Blanqui. We have Ricardo Hernandez. Qué bien. He feels better today. Marita. Christian. Joshua. Kimberly Avalos. Huguito. Huguito. Ya se tomó el coffee, hopefully. Blanquita. Yeah. Very good. We miss you guys. ¿Qué les pasó ayer? We miss you. Me hicieron falta. But that's okay. You're here. Yo, teacher, yo me dormí porque Ay, es mi que ahora que estoy bien, muchachita. You, at estoy least, bien yo soy cansada. honesta. I fall asleep, teacher. Estabas cansada. Sí, You were too me sentía tired, bien yes. agotada. No te preocupes, a mí ya me ha pasado. A mí ya me ha pasado. Yo ya me he dormido. Está bien. En teoría, hablando con un cliente, y yo, ¿what? Y cuando me levanté, yo decía, todavía está ahí. Y ya para 10 minutos. Ya. Ahí me llamó la atención mi jefe. ¿Qué te pasa? Yo me dormí, literalmente me dormí. Fue cuando me pusieron la segunda vaccination. Eso se llama la vacuna, vaccination. ¿Sí? Y eso se llama vacuna, es vaccination. O vaccine, ¿verdad? Pero cuando alguien te pone algo aquí, como una inyección, inyección es un shot. Shot es inyección. Y vaccination o vaccine, perdón, vaccine es vacuna y vaccination es vacunarse, right? Es el verbo. Pues ¿Cómo se fíjate cuando, escribe, teacher, ah, ahí la voy, nada? ahí voy. Vaccination con doble C es el arte de vacunarse. Y vaccine es vacuna. Entonces, cuando me pusieron la segunda vacuna, me dormí. Me dice una amiga mía que es doctora, ¿y no te pasó nada? Porque me pusieron AstraZeneca. No, solo que tengo Horrible. un sueño, pero un sueño que parecía oso polar. No tengo que me dormí, pues. Yo me llevé, me llamó la atención mi jefe. Ups, lo siento, pero no tengo una excusa, me dormí igual que tú. Por eso me acordé de eso, que dormí, la verdad. You were tired, imagínate. Así que no me pasó nada. Y esta última me pusieron Pfizer. It's good. Yo dije, a ver, ¿qué? Pero ¿se acuerdan que les dije que solo me dolían los brazos? De ahí.
Al siguiente día, ese día pasé con tres acetaminofén el día. Y al siguiente día, we're good, como que no pasa nada. That's good. Así pasa. Ajá, muy bien. Guys, ayer estuvimos hablando de food, ¿se recuerdan? Vimos diferentes kind of vegetables, ¿verdad? ¿Cómo se dice frutas, dijimos? Fruits, ¿no? Fruits, muy bien. Ajá, ¿cómo se dice proteínas y carne? Carnes en general. Meats and. ¿Cómo se dice proteínas? Proteínas. Proteins, very good. ¿Cómo se dice cereales? Cereales. Cereals, very good. Y teníamos el dairy, ¿verdad? Que es lo que comúnmente se come acá. Bueno, ¿se recuerdan cómo se decía manzanas? Apples. Guineos. Bananas. ¿Cómo se decía? Naranjas. Orange. Muy bien. ¿Cómo se decía? Quiero ver. Espaguetis. Noodles. Very good. No. ¿Cómo se dice mantequilla? Butter. Very good. A ver, ¿cómo se decía leche? Milk. ¿Cómo se escucho dice? Escucho BTS. No escucha. Escucho a BTS. ¿Y con cómo la canción dice? Baller. Ah, exacto. ¿Cómo se dice yogur? Jogger. Very good. Y habían tampoco, había unos que ah, sí, ¿cómo se dice pescado? Fish. Beef. ¿Carne? Meat. Beef. Le voy a decir la diferencia entre meat y beef. Cuando uno habla de meat, es como carnes en general. Ahí engloba todo tipo de carne. De cerdito, de pollo, de res, etc. Pero cuando ya estamos diciendo específico, por ejemplo, beef es de res, ¿verdad? Pork es cerdo. Y chicken es pollo. Y fish es pescado, ¿verdad? Very good. Excelente. Ah, ¿qué tal? Pasta. ¿Se acuerdan que veíamos la pasta? Pasta. Muy bien. Y veíamos que usábamos una frase para decir lo que nos gusta y lo que no nos gusta. ¿Se acuerdan cuál era el verbo? I like. Very good. I like. Y tú dices lo que te guste. Y cuando no te gusta algo, ¿cómo dices? I don't like. Y tú dices lo demás. Muy bien. ¿Te acuerdas que también utilizábamos preguntas de eso? What foods do you like? What foods do you don't like? Etcétera. Pero también utilizábamos unas just no questions. Por ejemplo, cuando estábamos hablando de some y any. ¿Te recuerdas? Que por cierto, les mandé información en WhatsApp. Espero que les haya quedado más claro que el agua. Por lo menos el agua cristal no de las el guate, porque ahí se me voy a afligir. ¿Ya? Ven, la diferencia es que any lo vamos a ocupar para preguntas y al mismo tiempo para sentencias negativas. ¿Right? Y some para el positivo, obviamente. Entonces veíamos que utilizábamos do you have any? ¿Se recuerdan? Yes, we need some, etcétera. Entonces, pero ahorita quiero trabajar, chicos, no tanto en cómo formular preguntas, sino en cómo pronunciarlas correctamente. Porque aunque son just no questions, pero fíjense que cuando some y any tiene una pronunciación particular. Entonces, ¿qué les parece si empezamos ahorita con eso? Con develop the listening skills, pero viendo the pronunciation de preguntas con do you plus some or any. ¿Les parece? ¿Les parece si vemos eso? Yes. Okay, that's cool. Y lo vamos a pronunciar. Oye, ¿quién tiene todo pulmón ahorita? No sé quién será, pero alguien está ahí a todo pulmón. Muy bien. Vamos a ver entonces. Vamos a ver lo de la pronunciation. Y vamos a ver, quiero chicos que escuchen cuando hagan la pregunta, quiero que pongan atención a dónde se hace la mayor fuerza de voz en pregunta y dónde se hace la mayor fuerza de voz en respuesta. Fíjense en las respuestas negativas y fíjense en las respuestas positivas. Pero vamos a ponerlo la primera vez y la primera vez solo quiero que se fijen dónde hacemos la mayor fuerza de voz
cuando preguntamos si, por ejemplo, tienes, necesitas alguna lechuga, necesitas algunos huevos, algunas zanahorias, etc. ¿Les parece? Solo quiero que se fijen en eso, en la mayor fuerza de voz a la hora de hacer preguntas. ¿A dónde es que le ponemos la mayor fuerza de voz? Eso es lo que necesito. Bye. Ya lo voy a compartir ahorita con ustedes. Very good. Excellent job. Okay, démosle pues. Exercise 4, pronunciation. Sentence stress. Part A. Listen and practice. Notice the stress words. Do we need any eggs? Yes, we need some eggs. Do we need any lettuce? No, we don't need any lettuce. Ajá. Cuando estamos la pregunta, ¿qué está preguntando? Necesitamos... Se necesita huevos. Huevos y lechuga, ¿verdad? Sí. Son las dos preguntas. En la primera pregunta, si necesitamos huevos, ¿dónde ustedes pudieron identificar que se hace la mayor fuerza de voz? Eggs. Next. ¿Solo en eggs? En need. Ajá, en eggs, dice Iván. Y en la segunda pregunta, donde dice de lechuga, ¿dónde se hace la mayor fuerza de voz? Letters. Ajá, no, en la pregunta, solo en la pregunta. Ajá, se lo voy a volver a poner y quiero que me presten atención otra vez solo a la pregunta para ver si es, si solamente es en eggs y en letters o es en otra parte más, ¿les parece? Dejémosle pues. Page 60, Exercise 4, Pronunciation. Sentence Stress. Part A. Listen and practice. Notice the stressed words. Do we need any eggs? Yes, we need some eggs. Do we need any lettuce? No, we don't need any lettuce. Ajá. Entonces, hoy... We... Ajá, vamos a ver. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Entonces, yo. We need. Ajá. Va, en la pregunta, ¿verdad? Todos coincidimos en que eggs and lettuce. Pero ustedes dicen que algo más. Va. Ahí lo voy a dejar, no le puedo decir nada. Va, chévere, ahí vamos. Tienen un puntito a favor ahorita en una de las dos. No se preocupen, estamos bien. Ajá. Hoy les parece si les voy a volver a poner, pero hoy quiero que identifiquen en la respuesta a dónde es que hacemos la mayor fuerza de voz. En la respuesta a esas dos preguntas. Ya, fíjense en la respuesta, tanto positiva, donde enfatizamos, como en la respuesta negativa, también a dónde enfatizamos. Démosle otra vez, pues. Page 60, Exercise 4, Pronunciation. Sentence Stress. Part A. Listen and practice. Notice the stressed words. Do we need any eggs? Yes, we need some eggs. Do we need any lettuce? No, we don't need any lettuce. Ajá. ¿Hoy? We don't. Ajá. ¿Y en cuando dice yes? Need. Ajá. Vale. Muy bien. ¿Quieren verlo? Yes. Sí, bye. Yes. Ay, así sí lo vamos a ver. ¿Ustedes qué dicen? Ahí está. All right, good. Vamos a compartirlo. Aquí está, miren. Aquí está la pronunciación. Le atinaron en alguna, ¿verdad? Dice, do we need any eggs? Mira, ¿dónde está la enfatización? En el do. En eggs. En eggs, mira. We need any eggs. Esa es la pregunta, ¿verdad? Igual acá en la pregunta. Do we need any lettuce? En lettuce, cabal. Porque estás enfatizando que si necesitas esto.
¿verdad? En el caso de la respuesta, si es positiva, yes. Enfatizar en el yes. Y enfatizar, ¿qué más? En lo que necesitas, en X. Si es no, enfatizar en no. Pero también enfatizar en que de plano no necesitas eso, para que no quede la menor duda. En don't. Don't. ¿Mm? No. Muy bien. No. ¿Qué les parece si practicamos? Como esta es una yes, no question, si ustedes se fijan. ¿Cuándo dijimos que la entonación va para arriba o para abajo? ¿Se recuerdan? Do you remember? The intonation goes up or goes down, guys? Goes up. Goes hacia up. Arriba. Very good. Hacia arriba. Entonces, let's practice, right? Do we need any eggs? Repeat after me, guys. Do we need any eggs? Do you need any eggs? Do we need any eggs? Do we need any eggs? Yes, we need some eggs. Yes, we need some eggs. Do we need any lettuce? Do we need any lettuce? No, we don't need any lettuce. No, we don't need any lettuce. 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 Es como así, mira. La lechuga, así lo escribimos, ¿verdad? Uh-huh. Pero se pronuncia aquí, así. Leros. Mira. Leros. Leros. ¿Sí? Leros. Ok, hoy les toca a ustedes. Pueden decirme tanto la pregunta como la respuesta de afirmativo y negativo. Vamos primero a la parte izquierda y luego a la parte derecha. ¿Les parece? ¿Les parece? Bueno, yes, entonces, yes. Una, dos, tres. Díganme la pregunta. Do we need any eggs? Mm-hmm. ¿Respuesta? Yes. We need some eggs. Muy bien, vamos a la derecha. Do we need any eggs? Ajá. ¿Respuesta? No. We don't need any letters. Muy bien, very good. Ya ve que sí, ya pueden ustedes. Ajá. Muy bien, los felicito. Ajá, vaya, entonces hoy vamos a hacer algo. Hoy les voy a poner, se podría decir que un cuadrito de frutas y verduras. Y quiero que ustedes me formulen una pregunta de acuerdo a lo que a qué fruta o verdura están viendo. Vamos a usar la just no question, ¿sí? Solo just no question por el momento. Déjenme ver, a ver si yo me pongo las pilas acá, si me las puedo poner. A ver, ajá. Acuérdense que estamos como que vamos a un shopping list, ¿verdad? Una lista de compras, un shopping list. Y bueno, necesitamos una que otra cosa de acá. Entonces, vale. Aquí ya lo voy a poner. Ya se los voy a poner a ustedes, chiquillos, para que ustedes me ayuden. Eso. Miren qué chivo la que vamos a hacer. No es por nada, pero me quedó chévere este dibujito. Ok, good. Démosle, pues. Démosle. Vaya, miren, ¿qué tenemos? ¿Cuál es la primera que tenemos? What's the first one? Orange. Then we have apples. And then lettuce. Then we have potatoes. Then tomato. Después bananas. Then we have kiwi. And then lemons. And then Calories. Muy bien. And then? Carrots. And then? Onions, sí. Onions. And then? Broccoli. Very good. Ajá. Muy bien. Entonces, vamos a ver una cosa. Vamos a hacer casi las mismas preguntas. Alguien me va a formular una pregunta y esa misma persona va a elegir quién de ustedes quiere que le conteste. Por ejemplo, Michelle. Vamos a hacer el ejemplo tú y yo, ¿te parece? Vaya, entonces yo te pregunto, espérate, vamos a hacerlo aquí. Ok, aquí está. Michelle, ¿do we need any tomatoes? Yes, we need some tomatoes. Very good, ¿ves? Así, puedes escoger cualquiera. Hoy, Michelle, tú haces la pregunta y ve a quién te va a responder. Dale, cualquiera, cualquier fruta o verdura. Do we need any lemons? Porque ahora que estamos nosotros. Do we need any lemons? ¿Quién te contesta?
Jacqueline. Jacqueline. No. No, we need, me perdí, teacher. Ajá, si es no. No. No, we. We need, no. No, porque no, si dices no, entonces quiere decir que no, no necesitas. No, no we no qué. Necesito. ¿Cómo se dice no necesito, guys? Ayúdenle a Jacqueline. Don't. No, we don't. Don't. We don't need. We don't need. I don't need. No, we don't need. We don't need qué? Falta. Potatoes. Any potato. Any, very good. Any potatoes. Excellent. Pero en ese caso ya dijo lemons. Lemons, sí, yo es que yo había anotado la pregunta por si me decía a mí, yo tenía lista potatoes. Ah, no, hombre, ya ves, por copiar de forma, no me tira. Estaba copiando. No, that's good, that's just Jackie. No importa. Bueno, hagamos una cosa, hagámoslo otra vez, ¿te parece? Vea, okay. Jackie te volverá a preguntar y tú le vas a responder, perdón, Michelita. A ver, Michelita. Do we need any lemons? No, we don't need any lemons. Yay, very good job, excellent. Vaya, yeah, very good. Jackie, hoy te toca a ti y tú le preguntas a alguien más. Vale, ahorita. Do we need any potatoes? Morena. Yo sabía yo. Yes, I need some potatoes. Very good, pero acuérdate que es we. Tenemos que hablar a we. Dale okay. Otra vez, que te pregunto otra vez. Vale. Okay. Morena, do we need any potatoes? Yes, we need some potatoes. Very good, Marenita. Congratulations. Hoy te toca a ti. Formula una pregunta y a ver quién te responde. Yo. Chief, tú formula. Yeah, bye. Bueno, la pregunta sería, permíteme. Cualquiera, mira, tenemos naranjas, kiwis, manzanas. Y aquí hay para gustos. Ajá. Gusto del cliente. Ajá. Do we need any tomatoes? Ajá, ¿quién te responde? Bertita. Ya sabía yo. Ajá. Dale, Bertita, you can do it, girl. No, we don't need any. ¡Ey, qué bárbara! Va, hoy formula una pregunta tú. Si no necesitamos ninguno de tomatoes, va, ni modo, dale, pues. ¿Qué? Jacqueline. No, la Jacqueline ya participó, ya estuvo otra. Casi me le da un paro fulminante al corazón. ¿Sí? Ya también participó, ya no. Demasiado. Bridget. Ah, Bridget, hoy sí, vaya, Bridget. Sí. Do we need any carrots? Ajá. No, we don't any carrot. Ay, we don't need any carrots. A todos les gusta lo negativo, digan que sí, hombre. Vaya, muy bien. Vaya, Bridget, tú tienes que formular una pregunta. Do we need any orange? Any oranges? Ajá. ¿A quién quieres que te responda? Rogelio. Rogelio. Ya sabía yo. Ajá, Rogelio. Hello, hello. Hello, hello. Hola, hola. Perdón, hello. Que todavía venía en camino. ¿Cuál era la pregunta o en qué nos quedamos? Dele otra vez. Dele, Bridget. Do we need any orange? Do we need any oranges? Yes. ¿Yes qué? Yes, No, yes, we. Yes, we. Yes, we. Yes, we qué? Like? No, ¿te acuerdas que el verbo es need? Do we just we need? Do we need some? ¿Qué? Orange. Some oranges. Very good. Vale, hoy hagámoslo otra vez. Bridget, déle otra vez con la pregunta y Rogelio, déle otra vez con la respuesta. You can do it, guys. Do we need any orange? Otra vez. Con signo de entonación de pregunta. Do we need any oranges? ¿Usted do puede? We need any orange? Any orange? Otra vez usted diga. Do we need any oranges? Do we need any oranges? Very good.
Yes, we need orange, some orange. Very good, some oranges. Some oranges. Very good, excellent. Hoy le toca a usted, formule pregunta. Mire, ya usaron las patatas, ya usaron los tomates, ya usaron los limones, ya usé, creo que, las manzanas, la lechuga, broccoli, onions, celery, kiwis and bananas. Okay. ¿A quién le pregunto? A yo quien sea. Ah, ¿quién no ha participado? Sí, aquí tenemos varios. Tenemos a Eduardo, a Fátima, a Laurita, al azar, a Rodolfo, veamos a Glenda. A Glenda, vaya. Ojalá que Glenda esté ahí. Vamos a ver. Glenda, are you there? Sí, ahí está, ¿verdad? Muy bien. Yes, teacher. Vaya, entonces pregúntele, Rogelio. Do we need uh-huh. Any bananas? ¿Qué dice usted, Glenda? Yes, we need some. Very good. Hoy, Glendita, formule la pregunta y a ver quién más se la contesta. Tenemos, we're missing kiwis, lettuce, onions, celery, and broccoli. Do we need? Uh-huh. Kiwi? Do we need some kiwi? Any kiwis? Ajá. Any kiwis? ¿A quién está preguntando? A ver, ¿quién quiere que responda? Hugo. Huguito. Ya sabía, Huguito. Huguito, do we need any kiwis? Yes, we need some kiwis. Very good. Huguito, entonces formule la pregunta y a ver quién le contesta. Do we need any celery? Any celery? Okay. ¿A quién quiere que le responda? Christian. Christian. Okay, Christian. There you go. Yes, we need some celery. Very good. Hoy le toca a usted y a ver quién le responde. Quiero ver. Uh-huh. Do we need any broccoli? Uh-huh. No me cargan los nombres. Mire, está Lorena, María, José Alexander, Ricardo, Byron y Marito, Melvin. Vanessa. Vanessa está aquí. Yo no tengo a Vanessa aquí. Si no, Lorena. Ah, Lorena, va. Lorena, pues. Vaya, Lorena Castillo. Ya la eligieron. Lore. Ojalá que Lorena esté aquí y no esté con Huguito tomándose un café. Ajá. Yo creo que Lorena no está, Christian. Tiene que elegir a alguien más o se durmió. Que no me cargan los nombres, repítame otra vez los que no. Marito, Ricardo. Ah, Marito, que lo tengo. Ok, Marito. It's your turn, Marito. Y nada, que Marito también está dormido. ¿Qué cree usted? Yes, some broccoli. Yes, we need some broccoli, you said? Yes. Ok, perfecto. Marito, hoy le toca a usted. Tiene onions y tiene lettuce. ¿Cuál pregunta va a ser? Do we need any onions? Muy bien. ¿Y quién quiere que le responda? No sé si ya llegó Lorena. No, Lorena todavía creo que anda tostando el café. René y Byron, ¿puede ser cualquiera de los dos? ¿Josué? Ah, pues José Alexander Blanco, Renderos. Ojalá que Josué esté también. Yes, teacher. Bárbaro, muy bien. So, what's the answer, sir? Yes, we need some onions. Very good. Josué, y formúleme la última pregunta que obviamente le toca a la lettuce, ¿verdad? Okay. Do we need any lettuce? Muy bien. ¿Y quién quiere que le responda? Tenemos a Byron, a René, a Ricardito, a María, Lore, Melvin. Byron. Okay, Byron. It's your turn, sir. No, we don't need any lettuce.
Any lettuce. Very good. Muy bien. Ve, ya ven. Están hablando. Están preguntando. Venga, estamos poniendo en práctica some y any. ¿Les queda un cachito más claro? Yes, teacher. Thank you. Yeah. 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 Fátima, yes. ¿Qué te digo? ¿Qué? Yeah. Legué, como el ajo, como la horchata, como el acelguate, usted diga, no hay problema. ¿Estamos bien, seguros? Yes, teacher. Bueno, entonces hemos practicado un montón. Sigamos practicando el listening. Hoy quiero, chicos, que se concentren en una conversation. Esa conversation es acerca de que tienen un picnic, pero para hacer un picnic necesitamos varias cosas, ¿verdad? Entonces, quiero, chicos, que se concentren primero en lo que tienen y después en lo que no tienen. ¿Les parece? Vamos a ver que quieren hacer un picnic, pero ¿qué necesitan para hacer el picnic? ¿Les parece? Eso quiero que ustedes se concentren. ¿Qué necesitan para hacer el picnic? ¿Qué es lo que tienen y qué es lo que no tienen? ¡Uy! ¿Quién se quebró algo por ahí? ¿Nadie? All right, there you go. Vamos a ver. All right, eso quiero yo. Ahorita estamos puro listening, guys. Puro listening and speaking ahorita. Listening and speaking right now. Vamos a ver, démosle. Okay, are you guys ready? Yeah? Yes, teacher. Yeah. Yes? Okay, ready. That's the spirit, come on. Ready. Yeah, that's what I need. Démosle, pues. A ver, yo le voy a preguntar, así que pay attention. Page 59, exercise 2, conversation. How about some sandwiches? Mm-hmm. Listen and practice. What do you want for the picnic? How about some sandwiches? Okay, we have some chicken, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any lettuce? Let's see. No, we need some. Let's get some tomatoes, too. Okay, and let's buy some potato salad. All right. Everyone likes potato salad. Okay. ¿Qué quieren hacer para el picnic? Sandwiches. Sandwiches. Ajá. Sandwiches. Pero ¿qué es lo que necesitan? What do they need? Bread. ¿Qué más? Tomatoes. Ajá. Cheese. All right. Vaya. Y hoy voy a ponerlo otra vez y quiero que me digan qué es lo que tienen. No es lo que what they need is what they already have. Vamos a ver, démosle pues. Page 59, exercise 2, conversation. How about some sandwiches? Mm-hmm. Listen and practice. What do you want for the picnic? How about some sandwiches? Okay, we have some chicken, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any lettuce? Let's see. No, we need some. Let's get some tomatoes, too. Okay, and let's buy some potato salad. All right. Everyone likes potato salad. Ajá, o sea, ¿qué es lo que tenían también? ¿De todo? Okay. Solo chicken, ¿verdad? ¿Qué tal con el potato salad? Yeah. They already have potatoes or they have to buy potatoes? ¿Tienen potatoes or they have to buy? Very good, exactly. Muy, muy bien. Excellent. ¿Ven cómo vamos? Listening. Muy bien, vamos mejorando en el listening. Los felicito. Excellent job, guys. Sigamos con la comida. Dice, teacher, después de esta clase le juro que voy a sumar unas 10 libritas. Dice, all right? Because we're talking about food and food and food. Ah, hablando de food, guys, yo no sé ustedes, I don't know about you, pero en diferentes countries, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de viajar, aunque sea otro país de Centroamérica. Sí, sí, bueno, si no, no. Pero fíjense que todos desayunamos diferente, ¿verdad? E incluso, fíjense, aunque no hayan pedido viajar a otro país, dentro de aquí de El Salvador, cada quien desayuna diferente. Fíjense con lo que me topé una vez.
me topé una vez que vaya a el típico desayuno salvadoreño, ¿cuál es, chicos? El típico. Huevo. Huevo, frijoles, plátanos. Exactly. Cream, coffee. Cheese, bread, banana, fried banana, bread o tortilla, right? Cornflakes. Sí, no, dije típico, es el cornflakes y el wrap. Oh, exactly, pero el típico cabal que ustedes dijeron, ¿verdad? Y obviamente el rápido y el más que todo universitario es cereal con leche, ¿verdad? O avena, sí. O yogur con bananas. Fruta. Fried bananas, muy bien, exacto. Pero fíjense que incluso aquí en El Salvador me encontré con algo bien particular. Una vez, no me acuerdo qué día fue que iba con mi esposo, la cosa es que pasamos por San Miguel. No, San Vicente era, San Vicente. Y entonces, ahí que creo que venden como cosas de carne, ¿verdad? Total que en el desayuno, y, no, no, ¿qué de chucho? Nada, Marita, de verdad. De res, y el cerdito también. No, así le llaman, así le llaman carne. No, en serio, es así, ¿eh? Es que depende de qué lado la compres, ¿eh? Pero el otro la compramos del lado ya, del otro lado. Entonces, cabal, era el desayuno, ¿right? Típico que ustedes dijeron, más a huge piece, así, mira, piece of meat. Y yo, ¿por qué me voy a comer un pedazo de carne en el desayuno? Pero me di cuenta que la razón por la que hacen eso es porque en San Vicente hay muchas personas que hacen cultivos, ¿verdad? Que practican trabajos agrícolas. Entonces, y se levantan súper temprano. Entonces necesitan protein, to do their job. Y obviamente el pedazo de carne es protein, ¿right? Entonces, por eso es que desayunan así. Yo, ah, chispas, pero yo no desayuno así, porque desayuno así, ya no almuerzo, dije yo, ¿verdad? Entonces, ven cómo varía dependiendo incluso en nuestro país. Entonces, chicos, como estamos en el listening, ¿verdad? Como estamos en el listening todavía, en particular, fíjense que quiero que escuchen el breakfast, el common breakfast de tres países. Y vamos a ver. Si se asemeja a alguno a nosotros o si algún breakfast en particular a usted le llama la atención. ¿Les parece? Eso vamos a ver ahorita. El common breakfast en tres países. En Estados Unidos, en Japón, que es Japón, y en México, What do we have for breakfast? What do they have for breakfast? ¿Qué es lo que tienen ellos para breakfast? Vamos a ver. ¿Qué les parece? Sí, lo empezamos a escuchar y después pues nos pidamos a ver si nos parece el breakfast o no nos parece el breakfast. Vamos a ver. ¿Están listos? Yeah, are you guys ready? Ready to rock and roll. Estoy ready. Más les vale, porque si no están ready no les pongo nada, no mentiras. Nada, no, démosle pasar. Very good. Okay. Déjeme compartir, que si no comparto ustedes no oyen, ¿verdad? Y a la teacher a veces se le escapa compartir, fíjense. Okay, there you go. Page 60, exercise 5, snapshot. What do you have for breakfast? Listen and practice. The United States. Cereal with milk. Fresh fruit. Orange juice. Coffee. Japan. Fish. Rice. Soup. Pickles. Green tea. Mexico. Eggs. Beans. Tortillas. Fresh fruit. Sweet bread. Coffee with milk. Okay, vamos a ponerlo una vez más. ¿Les parece? One more time? Yes, teacher. Page 60, exercise 5, snapshot. What do you have for breakfast? Listen and practice. The United States. Cereal with milk. Fresh fruit. Orange juice. Coffee. Japan. Fish. Rice. Soup. Pickles. Green tea.
Mexico. Eggs. Beans. Tortillas. Fresh fruit. Sweet bread. Coffee with milk. Very good. Vamos a ver. Ajá. Vamos a ver si ahorita estamos listening, guys. Pero no solo la pronunciation de las meals, sino al mismo tiempo qué tanto ustedes pueden retener de lo que ustedes escucharon, ¿sí? Es otra técnica de listening. Entonces, lo voy a compartir ahorita en mi pantallita y entonces les voy a poner prácticamente la imagen de los tres meals que acabamos de ver y ustedes me tienen que, ¿quiere ver? Ajá, vamos a ver aquí qué onda es. Vamos a ver. La pregunta es, what do you have for breakfast? Muy bien. ¿Qué tienes o qué desayunas tú? What do you have for breakfast? Eso es. Vamos a ver qué tenemos para breakfast. Ya ahorita los pongo. Vamos a compartirlo. There you go. Quito esto porque no lo necesito. Vamos a ver acá. Ok, miren. What do you have for breakfast? En Estados Unidos, ¿qué tenemos? Cereal with milk. ¿Qué significa? ¿Cereal con? Leche. 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 Tenemos fresh fruit. Fresh fruit. Con fruta fresca, ¿verdad? Orange juice. ¿Y qué más? Coffee. Very good. Digamos en Japón. ¿Qué tenemos para desayunar? Fish. ¿Qué más? Rice. Pickles. ¿Saben qué son pickles? No. Pepinillos. Como pepinillos, muy bien. Mire, aquí quiero sopa, quiero que me la pronuncien con U. Soup. Soup. Porque si dicen soap, están diciendo jabón. Jabón. Ajá. Entonces es soup, es sopa. Sí. Y fíjense que solo es una letra de diferencia. Porque sopa se escribe soup, así como lo ven ahí. Yes. Pero jabón se escribe soap. Con A. Entonces, una pronunciation hace la diferencia. Imagínense que toman jabón en el desayuno como que no ven. Muy bien. Excelente. Lavan la boca. Ah, pues sí, imagínate que sí se lavan la boca, pero tú decís que sabe raro después la comida. Muy bien. Very good. So, Mexico, what do they have for breakfast, guys? Eggs, beans, tortillas, fresh fruit, sweet bread, coffee with milk. Okay, guys, pregunta, question. What do you have for breakfast, guys? De estos tres, ¿en cuál se asemeja más ustedes? Mexico. Mexico. ¿Sabes por qué vemos en Latin America, right? Mm-hmm. Pero yo oí a alguien por ahí, no sé si fue Christian, o fue Ricardito o a Rodolfo que dijeron cereal with milk, ¿verdad? ¿Quién dijo eso? Christian. Christian fue, ¿verdad? Ajá. A ver, yeah. ¿Quién come más estilo norteamericano aparte de Christian? Sí. ¿Quién mí? No veo. Yo. ¿Quién yo? Byron. Byron, ok. ¿Quién más? Yo. Michelita, tú también. Me. You, okay. What about estilo mexicano, Mexican style? Michelle, también. No. No. Me. Yo. Fátima, Blanquita. Jackie, Marito. Michelle, Laura. Rodolfo. What about you? Me, María. María, Huguito, Lorena, Melvin, Ricardo, Josué. ¿Sí? ¿Y en México? Me too. Ajá, you too. ¿Quién come igual que Japón? Nobody, right? Nobody. Nadie. Nobody. No. Pero miren qué interesante eso, ¿verdad? Hay personas que incluso toman caldo de pollo, tipo 10 y algo, 10 y media, 11. ¿Eh? Es el desayuno de ellos, ¿sabían ustedes? No. Nosotros comemos bien temprano, ¿verdad? Pero ellos no, ellos van desayunando tipo 10 y media, 11, casi break, casi el brunch, casi el breakfast y el lunch. Parece que el lunch, el breakfast de ellos es bien fuerte. Súper, súper fuerte.
La mayoría de asiáticos solo hacen dos veces de tiempo de comida. La mayoría. Teacher, una consulta. Yes, Renecito. Ya que lo mencionó, ¿cuál es la diferencia entre nobody y anybody? Nobody. Nadie. Anybody. Ninguno. Okay. Mm-hmm. Thank you. You're welcome. Very good. Ajá, Rodolfito. ¿Qué tienes ahí? Raise your hand. ¿Sí? ¿O se te olvidó bajarla? You forgot to lay it down. To put it down. Tablet. La tablet. Mira ahí. No, pero es que ahí tienes la manita así, ve cómo. Ah. Ajá. Sorry. No, no se preocupe. Yo por I was asking, ya yo pregunto. Dije, ¿será que no le quedó algo claro? Muy bien. Hasta ahorita, ¿cómo vamos, chicos? ¿Vamos bien? Yes, good. Yes. Okay. Very good. Entonces, chicos, fíjense que para hablar de comida y de todo, porque me imagino que durante la semana a veces comemos lo mismo de lunes a viernes, ¿verdad? O a veces no. A veces, por ejemplo, si por la rapidola y toda la cosa, en el caso de Christian también, tal vez, vea. Yo no estoy diciendo, no sé, pero vamos a hablar hipotéticamente. A veces, Christian, por las carreras del agua y todo, cereal con leche, Monday to Friday. Pero digamos que los weekends tiene off. Entonces, los weekends, que huevito picado, scrambled eggs, right? We got bacon, we got tocino, we got fried bananas, ¿verdad? Una milk, oh, no, pues yo estoy usando la imagination, ¿verdad? Ahí vean. Entonces, como que el breakfast cambia. O incluso el, puede también cambiar el lo que usted come durante la semana, si es pollo, pescado, sopa, frijolitos, no importa. Entonces, cuando uno, por ejemplo, habla de qué tan frecuente hace una cosa, o en este caso, qué tan frecuente come cierto tipo de comida, fíjese que utilizamos algo que en inglés se llama adverbs of frequency. Adverbios de frecuencia. ¿Ya los han oído? Yes. ¿Ya los han utilizado? Yes. Yes. Yes, por ejemplo, can you give an example? Always. Always. Okay. Sometimes. Sometimes. Usually. Sometimes, usually, ¿qué más? Often. Often. Hardly. Often, never. Puede ser often or ever. Often. Sometimes. Puede ser often or often, cualquiera de las dos va. Oh, okay, teacher. Mm-hmm. ¿Qué más? Hardly, hardly ever. Hardly ever. Ajá. Uh-huh. Early. Ajá. ¿Qué más? Never. Never. Ok, puede ser never or never. Ok, sometimes. Que se escribe sometimes, ¿verdad? Sometimes. Muy yes. Bien, very good. Eso se llaman adverbios de frecuencia. Es decir, qué tan frecuentemente yo... En este caso lo vamos a adecuar a la comida, pero lo podemos usar para diferentes cosas, chicos. Por ejemplo, qué tan frecuentemente tú vas al doctor o qué tan frecuentemente... Tú tienes clases, por ejemplo, ¿verdad? Etcétera. No te duermas, no tener babrillo, no te duermas. Pero fíjense que los adverbios de frecuencia tienen un orden. Un orden en el sentido desde el del 100% hasta el que no significa nada. Y por ejemplo, ¿y saben por qué? Porque creo que mañana vamos a jugar Kahoot. Y va a haber un poco con adverbs of frequency. Así que pay attention, pay attention. Just to let you know. Vamos a ver. Entonces, démosle para acá. Miren. Miren, aquí tengo los adverbs of frequency. Muy bien. Que van desde always, que significa siempre. ¿Sí? Estamos hablando que always tendría que ser un porcentaje como de 100%, ¿verdad? Usually, usualmente, estamos hablando de un 90. Often, estamos hablando de un 80.5. El sometimes, a veces, estamos hablando de un 70. El hardly ever, ahí como un 30. Y el never, que significa nada que ver, jamás en la vida, ¿verdad? ¿Qué les parece si vamos a repetir la pronunciation? Repeat after me. Always. 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 Usually. Usually. Often. 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 Often.
Sometimes. Hardly ever. Hardly ever. Never. O si quiere usted, sonar usted más sofisticado, never. 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 Bien sophisticated lady, ¿verdad? Muy bien. Vamos otra vez. Vamos de abajo para arriba. Never. Hardly ever. Sometimes. Often. Usually. Always. Always. Muy bien. Por ejemplo, podría decir, I usually eat breakfast. ¿Quién de ustedes toma el desayuno? Usualmente. Always. ¿Quién todos los días no sale de casa sin desayunar? ¿Quién? Y ajá. Muy bien. What about usually? Usualmente. Sometimes. A veces. Sometimes. Hardly ever. Hardly ever. Casi nadie, hardly ever, casi nunca desayunan. Hardly ever. ¿Quién nunca desayuna? Me. Kumi. No veo. ¿Quién nunca desayuna, dice usted? Me. Pero no la veo. ¿Me puede decir su nombre? Bertita. ¿En serio, Bertita? You never have breakfast? In my house, I don't eat breakfast, but in near my office. Bueno. No, pues sí, allí sí. No, pero cuando yo te digo never, es que no desayunas para nada y te vas directo al lunch. Vaya, sí, ya decía yo. Dan gastritis después la de la pobre Bertita. Muy bien. Entonces, cuando usted quiere preguntar algo, usted va a utilizar do you. Mire, pero aquí hay una palabra. Ever have fish for breakfast? Aquí, ¿qué está preguntando? ¿Alguna vez, do you ever, alguna vez ha comido pescado en el desayuno? Do you ever have fish for breakfast? Y usted dice, sí, vea. Yes, I always do. Ay, qué bárbaro. Y si usted dice, sometimes I do. Alguna vez, ¿verdad? Y no, I never do. I never. Mire, sometimes. Sometimes, ¿quién dice sometimes? Sometimes I do. Christian. Yo. ¿Quién yo? Rogelio. Sí. En serio. Bueno, podría ser. Así que no, vea, ¿quién quita? Claro. Yo he probado, pero yo he probado también unos breakfast medio raros, no me preocupe. Miren en la pregunta, porque usted dice, do you ever? Ever es alguna vez. Y si usted dice nunca, no dice yo, I never. Mire, ever es para pregunta y never es para respuesta. ¿Sí? Por ejemplo, Laurita, do you ever, vamos a hacer otra pregunta, no de comida. Do you ever sleep during English class? ¿Alguna vez te has dormido en la clase de inglés? No. Never, teacher. Never in my entire life. I never sleep. Do you believe her, guys? ¿Le creen? Do you believe her, guys? Tengo mi duda. Never in your entire life. Ay, ya ven que ya no se durmió la Bertita. Perdón, Bertita, Laurita. Es que como todas terminan en ita. Excelente, very good. Ok, miren qué chivo lo que hemos aprendiendo. Entonces, si yo quiero preguntar, chicos, ¿alguna vez han comido, han tomado sopa de remolacha? No. I never. ¿Cómo se dice remolacha? No sé. ¿Somebody knows? No sé, teacher. No, lo voy a ahorcar si no saben cómo se dice remolacha. Tal vez lo hemos oído.
Remolacha. No, eso me va a doler. Eso me dolió, Marito. That hurts a lot. Like, grammatically talking. Ajá. ¿Cómo se dice remolacha? Beet true. Beet root. Beet root. Beet. Beet root. Beet. Beet root. Beet root. Beet root. Root. Ajá. Beet root. Beet root. Ajá. Beetroot. Uh-huh. Do you ever drink beetroot soup? No, I never. I never do. El mismo que el juguito. El juguito cuando se cose. No, no es lo mismo. Ah, bueno. Porque el juguito pues no. Cuando se cose es como use, pero este es soup. Sí. Ah, no, no. No, no, never, dice Blanquita, never. Esa sopa se toma mucho en Rusia. Tiene otras ingredientes, pero es porque en Rusia hace demasiado frío. Pero es horrible el frío que hace. Yo nunca he estado ahí, pero no quisiera estar ahí porque no creo que aguante. No creo que aguante. Quizá pero, como una sopa de tomate acá, ¿verdad? Ajá, algo así, Marito. Es bastante cultura, común allá, quizá. Sí. De hecho, allá el vino se toma caliente. Ay, por el así mismo que, frío. Ajá, y sabe como por que eso. Si te estuvieras tomando un vino y sabe como que fuera Jamaica. Vino de Jamaica, algo así. Sí, ajá, sí, Laurita. Se toma caliente. You drink hot, porque hace un frío bárbaro. No lo aguantas. Yo creo que yo no lo aguantaría. Al menos, no, no creo. Es demasiado frío. Uf. No, no quiero ni pensarlo porque hasta el pelito se me congela. Sí, es verdad. Oh, imagínate, es bastante frío. Si ya con menos 20 grados bajo cero estoy frita, no digamos a menos qué, a menos 40, menos 56, pídense. Nada, yo no me quejo de mi país, El Salvador. Es un clima tropical tan rico, pero tan rico este clima. Sí me quejo del calor, pero esos extremos ya son demasiado. Muy bien. Mire, hágame una pregunta, a ver quién me hace una pregunta. Ivette, pregúntale a cualquiera de tus compañeros, do you ever? Vamos a practicar el adverbs of frequency, guys. ¿Alguna vez has comido? ¿Has comido? Y puedes decir... tengereche, puedes decir rata, puedes decir, I don't know. Ni modo, vamos a hacer uso de los. Ever eat horse? Do you ever eat horse? ¿A quién? ¿Laurita? ¿A quién? A Morena. Morena. No, I never. No, I never do it. Ajá. Vaya, guys. A ver, la una pregunta. Do you ever eat lizards? ¿Saben qué son lizards? No, teacher. Lagartijas, no. Pero hagan el caso que es iguana. Uy, no. Iguana. Nada. Never, no. Never, Christian. Never. Nada. Never. Okay, Huguito, formulate a question, please. Formula una pregunta con adverbs of frequency. Huguito. Do you ever? Do you ever eat iguana? Ya lo dije. En vez de otro. Rat. Rat? Rat, yes. For what? For breakfast, for lunch, for dinner? For lunch? En general, for lunch. Híjole. Gracias, Huguito. ¿Qué les parece? ¿Han comido rata para el almuerzo? Never. Solo cuando cae la rata, dicen, pero no, no significa el animalito. Esperemos que no en esas comidas chinas. Yes, Blanquita, you're right about that. Yeah. Bueno, a los coreanos tienen mucho cuidado, ¿no? Pero a los chinitos no tanto, pero a los coreanos sí. Yeah. Si tienen perritos poodle, no se los presenten jamás. Muy bien. In 9 minutes, ¿eh? Hablo en serio. Never, never. Olvídense, más está gordito. Forget it, Mel. Mm-mm. Stay away from him. Muy bien. Ajá. Ah, pues nadie ha comido rata. No. Ni taco así. No. Ratatouille. Ratatouille. Oh, that's fantastic, el gordito.
rico. What about you, Eduardo? Pero yo sí he comido taco así. ¿Así? ¿Cómo sabe? How does it? Is it good? ¿Es rico? ¿Es good? Sí, sabe a pollo. Cuando tú dices sabe a pollo, tú puedes decir it tastes like chicken. Ajá, ahorita lo voy a escribir. It tastes like chicken. O like cualquier animal, vea. It tastes like chicken. O por ejemplo, si comes ancas de rana, ¿verdad? Frog legs, que dicen que saben a pescado. Tú dices, it tastes like fish. ¿Sí? Sabe. Cuando usted dice, it tastes like, es que sabe a. It tastes like. Sí. Sabe a, hecho lo otro. Muy bien. ¿Qué les parece a todo lo que hemos aprendido hoy? Interesante, ¿verdad? Yes. Okay. Hoy hemos evaluado varias cosas. Hemos evaluado los adverbs of frequencies. Hemos hablado mucho y también hemos utilizado mucho lo que es el listening. Entonces, fíjense, chicos, que les voy a hacer, les voy a dejar una tarea, ¿les parece? No, a ver. Pero ni modo, pues. Piensen que van a practicar un poquito. Van a poner los adverbios que están en paréntesis, los van a poner en el orden lógico tanto de la pregunta como de la respuesta. ¿Cómo es eso, teacher? Dice. Ajá, vamos a ver cómo les va. Oigan, no se preocupen si no la hacen bien a la primera, para aquí vamos a estar para hacerlo mañana. Y no se preocupen, ya les voy a mandar. Ahí me dicen cuando les caiga, oigan. Porque necesito saber que lo tienen ya para, pues, poder ver que todo está bien. Déjenme ver. Uy, que tengo tantas cosas aquí. Increíble. There we go. Bueno, que les iba a mandar una foto mía, pero no. Yes. Ah. Ok. Vale, ahí va. Ahí está. Entonces, chicos, necesito, gracias. Si ustedes se fijan, thank you, en la imagen que les acabo de mandar, están tanto preguntas como la respuesta, ¿verdad? Usando yes, no questions y usando WH questions. Si ustedes se fijan, al final de cada pregunta y de cada sentence, hay como adverbios que están en paréntesis, ¿verdad? El primero es usually, often or often, ever, sometimes, usually, and hardly ever. Exacto. Entonces, lo que yo quiero que vean es que en qué parte de la pregunta o en qué parte de la respuesta ustedes van a meter ese adverbio, ese adverb of frequency. ¿En qué parte? Entonces, necesito que presten atención. Traten de hacer lo mejor que pueden. Mañana lo vamos a ver. Si lo han hecho bien o no, y como tips para saber a dónde lo tenemos que meter y toda la cosa, ¿les parece? Pero ustedes hagan su mayor esfuerzo, que mañana lo recapitulamos, y ojo, por favor, remember, tomorrow we're gonna play Kahoot, ¿ok? ¡Sí! Michelito es like, yeah, I like it. So, de ahí nadie le gusta el Kahoot. ¿Verdad, Rogelio? ¡Qué emoción! Vaya, pues más le vale, Rogelio, demuéstrelo así, like, sí. Bueno, la risa corcate. All right, guys, it's time to go to bed. Hugs and kisses. Have a lovely night. 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 Bye. See you.